final ni Dreamwheels ni historias, ¿eh? No, no puedo, no puedo. O trabajas o haces el tonto con los vídeos. Las dos cosas no puedo. Y además, mira, tengo que intentar sacar rato para intentar entrenar un poquitín, hacer algo de rodillo. Entonces, la bicicleta ya la he terminado de montar. Todavía no la he probado, pero estoy en ello. Y así es como se ha quedado. Como os estuve explicando, el cuadro de carbono le he montado el Shimano Ultegra más o menos completo. El primer paso, el pasar los cablecicos. El cableado interno es un culo. Cableado del freno con su latiguillo de goma para que no haga ruido en el interior del cuadro de carbono. El cable eléctrico, la batería va metida en la tija de sillín. Salen dos cables, uno que va al desviador y otro que va al cambio de marchas. Después, colocar el manillar, las direcciones integradas. ¡Oh, qué maravilla! Nos encantan los mecánicos las direcciones integradas. Los rodamientos en este tipo de cuadros están sobredimensionados, son más gordos de lo normal y entonces permiten pasar por el rodamiento de arriba los cables de freno y los del cambio en el caso de que los hubiera. Manillar de carbono, vaya culo, el pasar los cablecicos, pasar una guía por dentro del manillar, que salga por el agujero de la maneta, el meter el cable, menos mal que estas manetas son inalámbricas y no me ha hecho falta meter el cable del D2. Para dejarlo bien, te pegas la vida, la vida. Es una maravilla, ¿eh? Os recomiendo a todos que os compréis bicicletas con cableado integrado. Aquí, las 7 razones por las que te tienes que comprar un manillar integrado, para dar de comer a los mecánicos. Las arandelas de la dirección. De momento le he hecho caso al biomecánico. Me he dejado aquí como 3 centímetros de separación. El manillar queda muy alto, queda un poco horrendo. Pero bueno, como la tengo que probar, para cortar siempre hay tiempo. Una vez que cortas, la cagas ya para siempre. Entonces, de momento saldré por el monte a probarlo con estos 3 centímetros. Y luego, poco a poco, conforme vaya viendo la espalda, iré bajando. Que nos estamos haciendo mayores, ¿eh? Ya tengo problemas de visión, ya tengo problemas de que me duele el lumbago. Bah, estoy hecho una mierda. Que se me ve ahí un yogurín, pero no, no, estoy machacado. Una de las cosas que más me ha sorprendido, incluso a mí que he montado la bicicleta, ha sido el doble plato. Os comento, yo iba muy contento el año pasado con el monoplato. Llevaba un cambio trasero Shimano XT de 11 velocidades, electrónico que me admitía un piñón trasero de hasta 46 dientes. Sin embargo, al pasar al Shimano Ultegra de 12, ya no me admite el 46, como máximo es un 34, 36 lo que se podría poner. Así que para el uso del monoplato, para todo tipo de recorridos, está la cosa complicada. Me he puesto un doble plato, modelo GRX, modelo 600, así no voy a tener ningún tipo de problemas a la hora de hacer recorridos largos, bikepacking, cicloturismos, carreras o marchas en las que haya mucho desnivel o que haya que correr mucho, mucha velocidad punta. Iré con el doble plato y cuando me interese, en carreras de ciclocross, en Orbea Monegros el año pasado fui muy bien en monoplato, colocaré las bielas que llevaba. Errán Red de carbono con un plato ovalado de Absolute Black. Voy a tener dos platos, uno de 38 y uno de 40, y realmente yo creo que para carreras de ciclocross y como os he dicho, los Orbea Monegros, le quitas un poquitín de peso y sobra. Con un solo plato para carreras llanas va muy bien. Por lo demás, la tija de sillín de carbono de Progress que he utilizado en otras bicicletas va muy bien, es una tija más o menos barata, fiable, de estética queda bastante chula, y las ruedas de gravel que estrené más o menos para la Monegros, que voy intercambiándole neumáticos de 33, ahora le he puesto de 40. El paso de rueda de esta bicicleta tenía dudas, no me va a admitir un 29 2.0. La antigua Eolean sí que admitía el 2.0, pero sin embargo esta, el paso de ruedas es un poquitín más fino, un poco más estrecho. Así que la Orbea Monegros la voy a tener que hacer con este neumático de 40. Igual. Miro a ver si entra un 45, puede que entre. Igual le pongo un 45. Tengo por ahí una mezcal de 45, 700 por 45, que le puede ir realmente bien. Bueno, sin más, os dejo, me despido, que me tengo que ir con el crío y la familia, que ya son horas, ¿eh? Ya son horas de cerrar. Ya lo tengo aquí, el chiringuito cerrado. Darle al like, suscribir, compartir. Y gracias por ver los vídeos, los que los veis, ¿eh? De los 11.000 suscriptores, lo veis 2.000. Me cago en la... Mirad a ver, darle ahí a compartir a los colegas. Ah,
Se me olvidaba. Tornillería guapa, de titanio. De titanio del chino, tú. Madre, qué vergüenza. Pero ¿cómo queda?